Porque soy scout y a mucha honra he aprendido tantas cosas como tú no podrías imaginar. Tendrías que estar en mi lugar. Porque soy scout y a mucha honra he aprendido tantas cosas como tú no podrías imaginar jamás. Hola, bienvenidos al canal de Escaltería. Oh, esta vez vamos a acampar en el Acerrín Amealco. Están sobre la carretera Huimilpan-Amealco. Ya está muy cambiado, ya está muy arreglado lo que es aquí el estacionamiento. Ahí está la guanábana. Esta vez nos acompaña Bu. Ahí la vamos a dejar y vamos a caminar hasta el famosísimo Chorrito. Entonces, ahorita a lo mejor les hago unas tomas del recorrido. Y estando allá, pues ya del campamento. Aquí el estacionamiento te cobran 30 pesos por el día, 80 pesos si te quedas toda la noche. Hay baños bastante bien de 5 pesos. Hay restaurante allá atrás con comidas, cocas. Y acá atrás hay una cabaña que tiene una cama matrimonial, un sofá cama matrimonial, baño completo con regadera e internet. Y te cobran 1,000 pesos la noche. 2 días, una noche. Entonces también es otra opción que pueden tomar si vienen por aquí a la Serri. Entonces ahorita les enseño más. De aquí ya alcanzamos a ver la presa de la Serrín. Tantito antes de la presa se ve esa flechita roja y esa manta donde dice que aquí juntan el PET. Y ahí hay tiene un QR y los teléfonos como para que ellos vengan a recoger aquí el PET. Esa flechita roja y esa flechita roja nos indica que para allá está la cascadita del Chorrito. Y como ven, el caminito está tantito antes de llegar a lo que es la mera presa grande allá abajo. Entonces pues vamos a ir para allá. Aquí estamos en un pedacito de dunas de tierra colorada. Aquí la tierra tiene mucho hierro y toma ese característico color rojizo. Acá en la parte de Amealco hay muchos lugares donde podemos encontrar dunas de este color rojo característico, como estas que están aquí. Entonces esta parte, pues también, si quieren ver esto de las dunas rojas de Amealco, también viniendo al Chorrito pueden matar los pájaros de un tiro. ¿Sí? Allá ya vamos hacia la zona boscosa de donde está el Chorrito. Por allá se ve la presa. Entonces pues ahí vamos caminando. Llegamos a un pequeño puentecito donde vamos a atravesar el arroyo que va hacia las presas. Están las presas, están por allá. Allá se ve el agua entre los arbolitos. Miren. Allá están atravesando el puente. Bueno, pues ya llegamos a la cascadita, al famosísimo Chorrito. Como ven, ahí está una lagunita, pues es agua corriente, semitransparente. Yo creo que sí se puede meter uno ahí sin mucho problema, aunque más allá ya se ve medio estancada el agua. Ha de estar bien fría. Ahí hay unas personas que estaban allá abajo en el pocito. Ahorita les vamos a preguntar qué tan frío está el agua, si se metieron. Y bueno, vamos a ver si por lo menos nos remojamos los pies. Esta parte pues ya es bastante boscosa. Allá están Lila, Leo, Karen, Bu. Allá hay bastantes piedritas. Y por allá
A ver. Ahora ya se alcanza a ver azul y verde nuestras tienditas de campaña. Que fue el área más planita que encontramos, porque por aquí pues está muy lleno de piedras. Entonces por allá hay leña, hay piedras donde se ve que ya hicieron fogata. Al ratito hacemos una. Y aquí cerquitita, pues ya estamos acampando a un ladito de lo que es el chorrito. Como les decía, esto está en Amealco. La carretera Huimilpan-Amealco. Está más cerca de Huimilpan que de Amealco, pero ya es parte de Amealco. Y pues es un lugar muy bonito como para venir a caminar. También vimos una pareja que vino a hacer prácticamente nada más picnic. Acabó su picnic y ya se están regresando. Miren, el sol se está ya metiendo allá atrás. Y son exactamente las 6 de la tarde. Entonces es invierno. Entonces el invierno está oscureciendo a las 6. Yo creo que para verano va a oscurecer 7, 8 de la noche, ¿no? Es un lugar bastante abierto, boscosito, fresco. Entonces yo creo en la noche vamos a tener bastante frío. Ya les diremos más al ratito. Bueno, pues ya nos bajamos acá al chorrito. Ya está Karen, Lila, Leo y yo. Ya nos estamos mojando los piecitos porque pues no traemos ropa de baño. Pero bueno, una refrescadita de pies con un masajito que aliviana mucho después de la caminadota. Y aquí, por aquí vamos a mojar los pies un ratito. Ya está oscureciendo y yo creo que ya después de aquí a ir a juntar leña y hacer la cena. Bueno, ya amaneció, ya es el siguiente día. Ahí está nuestro campamento. Por acá está Don Bu ya preparando el desayuno. Y por allá en la cascada, en el chorrito, están unas personas que pasaron súper temprano, como 7 y media de la mañana, haciendo trekking con sus bastones y toda la cosa. Entonces quiere decir que sí hay gente que visita el lugar. Como ven, aquí ya hay una parte que ya está descampada. Ahí están los arbolitos y los troncos. Parece como que están arreglando para hacer que esto sea como más turístico, porque están ya los caminos señalados y todo. Cuando nosotros llegamos a venir de más chavitos, pues todo esto era 100% natural, pero parece que están respetando el bosquecito y lo quieren hacer una atracción ecoturística. Entonces pues yo creo que va a estar bastante bien. Entonces ya les dije, ahorita no hay cobro por acampado ni nada, solo te cobran el estacionamiento, 30 pesos por un día, 80 si te quedas de un día para otro toda la noche. Ya vamos de regreso. Ahora nos fuimos siguiendo la orillita del río que va a la presa. Miren esa agüita corriente, transparente, aunque se ve un poco verde por lo que arrastra, pero transparente, fría. Pero se ve que está, pues debe estar limpia. Yo creo que con un pequeño filtro se puede hasta tomar. Está muy bonito, muy tranquilo. Entonces vamos para allá, hacia la presa, para luego ya ir al coche. Mira, ahí viene papá.
Bueno, pues este fue nuestra salida a la Servín. Espero que les haya gustado. La verdad es que el estacionamiento está un poquito alejado del área de acampado, entonces no lo recomiendo para principiantes. Se necesita tener un poquito de condición y algo de, pues ya de saber un poquito de caminata y de acampada, porque los servicios están lejos unos de los otros. En el estacionamiento hay baños y hay restaurante, pero ya en el área de acampado por allá ya no hay nada, no hay baños, no hay tienda, no hay luz, no hay nada. Hay poca señal de teléfono y de internet, entonces ya es, la caminada es bastantita. Entonces serían cosas que hay que considerar si quieren venir aquí a la Serrín, pero es muy bonito, muy tranquilo y muy seguro. Y pues es un lugar que les recomendamos si quieren salir a excursionar, de trekking o de campamento. Pues vale mucho la pena. Aquí hay mucha gente que viene a excursionar y acampar con perros. Hay otros que hacen bicicleta. Las motos están prohibidas. Las racers, las cuatrimotos y todo eso está prohibido. Entonces, porque antes pasaban muy rápido. Entonces ahora es un poco hasta eso, un poco más seguro y más tranquilo para los que excursionan, caminan o traen perros. ¿Sale? Bueno, espero les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. Como siempre, les mando un abrazo y un fuerte apretón de mano izquierda y nos vemos hasta la próxima. Porque soy scout y a mucha honra, y he aprendido tantas cosas como tú no podrías imaginar. Tendrías que estar en mi lugar. Porque soy scout y a mucha honra, y he aprendido tantas cosas como tú no podrías imaginar jamás.